Muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Buenas noches, Lick. Ya arrancando el último día del curso de la semana, ¿verdad? Con este día terminamos la sección 1 y la próxima semana pues vamos a arrancar la sección 2, ¿verdad? Metiéndonos un poco más de frente, más de lleno a lo que es todo este mundo de marketing digital. Hoy arrancamos. Terminamos de ver lo pendiente de ayer, que son las estrategias o la aplicación del marketing mix de las 4P. Y seguimos con la parte de marketing digital, la introducción a marketing digital. Y luego, pues, la otra semana, pues, nos metemos un poco más de lleno. Así que, bueno, mientras vienen los demás, arrancamos siempre, pues, con un pequeño repaso, acordándonos de algunas cosas que vimos el día de ayer. Vamos a ver. A ver, estábamos viendo. Bueno, dijimos que la estrategia de marketing digital comprende de 3 pasos. Definir el mercado meta, en el cual nosotros hicimos un ejercicio, ¿verdad? Definiendo el mercado meta para un producto, determinando el posicionamiento de marca y diseñar la mezcla adecuada de las 4P para cada segmento. Y aquí vimos parte de la mezcla, ¿verdad? Que tenemos que aplicar para cada uno de los segmentos. De ahí vimos cómo hacer para sacar nuestro perfil de cliente, ¿sí? Como los criterios para la segmentación de mercado. Vimos un poco de clasificación para fidelizar y vimos algunas tendencias del cliente, ¿verdad? Actuales, que era la interconectividad, salud, ecología, estilo de vida y libertad. Hay más, pero estos pueden ser los más principales, digámoslo así. Y empezamos a ver las estrategias de las 4P, ¿verdad? Dijimos que tanto la amplitud como profundidad puede ser una estrategia. La calidad diseñada también es una estrategia. Obviamente el posicionamiento es una estrategia que tiene que ver con todo lo que es la marca. El diseño de los envases también tiene que ver con el tipo de posicionamiento que vamos a dar. Y vimos las características. También hablamos un poco sobre la distribución, ¿verdad? Estrategia de trade marketing. Esa es una estrategia en este caso de distribución. Y vimos también algunas estrategias adicionales como la sensación de pérdida, el marketing de miedo, que básicamente está basada en 2 variables, que es la sensación de escasez y la sensación de urgencia. Y vimos también el marketing de lo prohibido, que la idea es tratar de prohibir y excluir para dejar a la gente con aquella sensación, hey, yo también quiero, ¿verdad? Vimos un poco de las estrategias de guerra del marketing, el ataque frontal, el ataque lateral, el flanqueo y la guerra de guerrillas. Dentro de eso, pues, vimos que el ataque frontal es cuando tocamos las partes fuertes de mis competidores para medir fuerza, ¿verdad? Eso es lo que hablamos del ataque frontal. Para medir las fuerzas, a ver quién gana más y quién se queda con el pastel del mercado. El ataque lateral, que va para las debilidades de mi competencia. El flanqueo es cuando hay un sector que no está siendo atendido y nosotros lo detectamos. Y una guerra de guerrillas es cuando de repente nos enfrentamos a un competidor demasiado grande y nosotros somos demasiado chiquitos. ¿Ok? A ver, aquí, ahí está. Uy. Hablábamos también de la estrategia del seguidor, que eso lo vimos en la clase número 1, y vimos la estrategia del ataque al más débil también. Esa es otra estrategia de marketing. Vimos también 4 estrategias distintas sobre el producto mercado, que eran básicamente los productos actuales y productos nuevos, mercados actuales y mercados nuevos, donde tenemos lo que es la penetración en el mercado, es decir, ampliar mi participación de mercado en el mismo sector. Tenemos aquí desarrollo de productos, es decir, vamos a tener productos nuevos para el mismo mercado. De ahí tenemos el desarrollo de mercados, es decir, con los productos actuales, de qué manera ver si incursionamos en mercados nuevos. Y por último, la diversificación, que son productos nuevos en mercados nuevos. Hablamos sobre
sobre el envase, ¿sí? Que el envase tiene que tener tres características básicas: debe ser atractivo, tiene que ser un vendedor silencioso y ayudar a transmitir seguridad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de lo que vimos? Ah, y terminamos con esto, ¿verdad? Con la parte de la diferenciación. Y hablamos sobre el océano azul. ¿Sí? Que es cuando, cuando tenemos que aplicar la técnica o la estrategia de océano azul. Cuando en mercados donde el modelo de negocio está en crisis, ahí se tiene que aplicar la técnica del océano azul o la estrategia del océano azul. Cuando están altamente comoditizados, es decir, hay un commodity, es decir, todo es igual, todos ofrecen lo mismo, mismo precio, misma calidad, mismo producto. ¿Okay? Y cuando se registra una fuerte presión en los precios, es decir, cuando hay problemas con precios y márgenes de utilidad. Ahí es donde se recomienda usar la estrategia del océano azul. Y vimos algunas marcas que usaban la estrategia, como por ejemplo Netflix, Starbucks, Circo del Sol, Uber, Airbnb, etcétera, todas esas. Ocupaban la estrategia o ocuparon la estrategia del océano azul. Reinventaron el modelo de negocio, algo nunca antes visto, y crearon su océano azul. ¿Ok? Y ahí fue donde nos quedamos. ¿Alguna pregunta de lo que vimos el día de ayer, compañeros? Yo no, me queda claro. Todo quedó claro, excelente. Vamos todo claro. Todo claro, perfecto, perfecto, Catherine, gracias. Vamos a ver cuántos tenemos. Licenciado, disculpe la pregunta. Bueno, aquí estamos hablando de productos en sí, ¿verdad? Cosas tangibles. En el caso de empaques y todo eso, que debe de ser bastante innovador, etcétera. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si alguien ofrece un servicio? Nosotros no podemos empacar un servicio. Entonces, ¿cómo hacerlo para hacerlo atractivo? Vaya, como un empaque. O sea, ¿cuál sería el homólogo de un empaque a empacar, vamos a decir así entre comillas, un servicio para que esto pueda ser lo suficientemente atractivo para los clientes? Esa es mi pregunta, licenciado. Okay. Es bien sencillo. Lo que tiene que hacer es trabajar en el arte gráfico. Eso es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, Netflix es un servicio. Ellos no venden ningún producto, es un servicio. Uh-huh. Entonces trabajan en el arte gráfico, trabajan en la parte del posicionamiento. Ese es el enfoque de ellos. En otras palabras, como logo, más o menos. Logo y publicidad. Ahí, ir un poquito más allá con la publicidad. Uh-huh. En el caso del producto, digámoslo así, es un poco más sencillo porque se muestra el producto. En el caso del servicio, no. Entonces, tiene que trabajar un poquito más en la parte de diseño gráfico. Uh-huh. Para que el diseño gráfico sea la parte vendedora, ¿verdad? Uh-huh. La parte también, vendedora. Sí. Airbnb también es otro servicio. Ok. Ajá. Sí, entendido. Excelente. Sigue. Eric, me levantó la mano, dígame. Gracias. Ok, perfecto. Sí, en ese aspecto que la compañera mencionaba, también considero, no sé si estaré en lo correcto, la atención al cliente es algo bien fundamental para la parte de los servicios. Claro. No en todos los tipos de servicios, pero en los que sí va aunado, por así decirlo, la atención al cliente y el servicio que se está brindando. Claro, de hecho, la atención al cliente debería de ser no solamente para los servicios, sino que para todos en general, ¿verdad? Ya sea producto o servicio. Porque esa es una parte muy fundamental en el sentido de que ayuda a fidelizar al cliente. Una excelente atención al cliente. Y ahí esto es bien interesante, porque ojo con esto. Hay una diferencia entre un buen servicio al cliente y un excelente servicio al cliente. No es lo mismo. Entonces, hay algo bien interesante en eso, porque la gente va a recordar o cuando lo trataron re mal o cuando lo trataron re bien, ¿sí? La parte de en medio casi no se acuerda, ¿ok? Hubo una empresa acá en El Salvador que a través del servicio al cliente se fue la punta de lanza para llegar a tener un buen posicionamiento y dominar el mercado, que
fue en aquel entonces, pues, la Pizza Hut. Hace muchos años atrás, no sé si ustedes se acuerdan, había la Totos Pizza, había un montón de pizzerías. Pero la estrategia que se usó Pizza Hut fue el excelente servicio al cliente. Sí, y yo creo que todavía lo mantienen, ¿verdad? No voy muy seguido, pero sí de vez en cuando voy, he visto que mantienen siempre el excelente servicio al cliente. Entonces, en cuanto a servicio al cliente, esa es mi recomendación. O sea, no solamente es tratar bien al cliente, ¿sí? Sino que tratarlo de manera que el cliente diga, wow, me gusta. No le hemos pasado lista, a eso iba. Ya vamos a pasar lista, no hay problema. Pero está bien interesante las preguntas, muy, muy interesantes. Y aquí podríamos hablar de servicio al cliente, ¿verdad? Pero ya, nos vamos a tardar mucho y tenemos mucho contenido que dar el día de hoy. Pero básicamente eso es, ¿verdad? El servicio al cliente es fundamental para lograr una buena fidelización con el cliente. Que la gente diga, yo lo voy a recomendar. Buenísimo cómo me resolvieron el problema. Buenísimo cómo me trataron. Me encantó. ¿Sí? Esa es la idea, que la gente quede encantada. ¿Ok? No sé si queda contestada la observación o la pregunta, no sé. Hola, hola. Sí, todo bien, licenciado. Sí, excelente. Gracias. Perfecto. Sigamos, vamos a pasar lista entonces. Antes de seguir, yo creo que ya están todos o la mayoría. Angélica Mazariego. Presente. Perfecto. Blanca Natalia. Presente. Muy bien, Carlos Enrique. Presente. Ramos. Excelente, Blanca. Perfecto. Carlos Enrique. Presente, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Está Marisa Anaí? ¿Saraí? Presente. Ok, Eric Iván. Presente. Excelente. ¿Eva Sofía? No está Eva Sofía. Ok. ¿Glenda Liliana? Buenas noches, presente. Buenas noches. ¿Iveta Alejandra? Presente. Muy bien. ¿Jaime Antonio? Buenas noches, presente. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, bienvenido. ¿Jennifer Adriana? Presente. Ok. ¿Y Julia Guadalupe? Presente. Ok. ¿Karen Marcela? Presente. Perfecto. ¿Catherine Vanessa? Buenas noches, presente. Buenas noches. ¿María José? Buenas noches, presente. Buenas noches. ¿Marisela del Carmen? Presente. Ok. ¿Miriam del Carmen? Presente. ¿Misael Alexander? Buenas noches, aquí presente. Buenas noches. ¿Paola Betsabe? Presente. Muy bien. ¿Reina Chicas? ¿Reina? No está Reina. Ok. ¿Rocío Isabel? Elizabeth, perdón. ¿Rocío Elizabeth? Buenas noches, presente. Buenas noches. ¿Rodrigo Alejandro? No está. Ahí está. Excelente. ¿Y Rodrigo Antonio? Anthony, perdón. ¿Cómo está Rodrigo Anthony? Ok. ¿Roxana Marina? Buenas noches, presente. Buenas noches. ¿Samuel Adolfo? Presente. Gracias. ¿Vanessa? ¿Scarlett? Buenas noches, presente. Buenas noches. ¿Wendy Dalila? Presente, Lick. Ok. ¿Y Zulma Verónica? Presente. Excelente. Muy bien. Bueno, continuamos. Hoy hola. Hola, licenciado. Es que a mí se me fue la señal justamente en ese momento. Vaya. Soy Reina Chica. Reina Chica, ahorita vamos a ver. Ajá. Reina, ahí está. Excelente, Reina. Bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos pues una diferencia entre lo que es el Océano Rojo y el Océano Azul. El Océano Rojo, competir en mercados ya existentes, versus Océano Azul, que es crear nuevos espacios de mercado, ¿sí? En el Océano Rojo es vencer la competencia. En el caso del Océano Azul,
volver a la competencia irrelevante. Es decir, no importa, no hay competencia, no existe. De ahí sigue explorar la demanda que ya existe y luego, en el Océano Azul, crear y capturar nueva demanda. En el Océano Rojo, escoger entre costo y diferenciación. Y en el Océano Azul, procurar un mejor costo y una mayor diferenciación. ¿Ok? Eso es poniendo las dos en perspectiva. De ahí vamos a hablar un poquito sobre lo que es estos tres conceptos. El posicionamiento, el branding, posicionamiento, uy, perdón. El brand equity. El branding, como dijimos el día de la primera clase, el branding es todo lo que hacemos para la construcción de una marca. El posicionamiento es lo que nosotros queremos alcanzar, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos algunas marcas que el consumidor cuando ve, por ejemplo, esta M, ya sabe quién es. O cuando ve esta manzanita mordida, ya sabe qué es, ¿verdad? Y cada una de ellas, a nosotros como consumidores, nos dice algo. Por ejemplo, la manzanita, ¿qué nos dice? Que son productos de alta calidad, ¿sí o no? Y caros, ¿verdad? Productos de alta calidad y caros. Esta M de aquí, ¿qué nos dice? Que son hamburguesas accesibles a buen sabor, buen precio. ¿Sí? Y ahí entra esta parte bien interesante, que es la parte del brand equity. Es decir, ahí está el branding, todo esto es lo que hace la empresa. ¿Sí? Y este es el resultado que tiene de todas las acciones de la empresa. Es decir, nosotros construimos la marca, creamos un posicionamiento, y esto a su vez, en la mente del consumidor, crea un valor de marca. Es decir, no solamente la idea o concepto que tenga el producto o el servicio, sino de la marca, sino también el valor que ella posee dentro del consumidor. ¿Qué tanto vale mi marca? Por ejemplo, si yo dijera, por decir algo, Disney, ¿qué se le viene a la mente? Pues películas infantiles, ¿sí o no? Películas, digámoslo así, para todo público. A mí en lo personal, yo podría como padre de familia decir, ok, es una película de Disney, en teoría, es una película sana. Es decir, no va a salir nada fuera del contexto. Y me voy a estar un poquito más tranquilo. ¿Sí o no? ¿Ok? Por ejemplo, ¿alguien de ustedes ha escuchado sobre la industria de Bollywood? Bollywood. Sí, el cine hindú. El cine hindú. ¿Quién de ustedes jamás había oído eso? A ver. ¿Quién jamás había escuchado? Yo no lo había oído. Ok. No, yo no. No, okay. Ni yo. Ni yo tampoco. Eso es bien interesante. Porque, pero si yo digo Hollywood. El cine americano. El cine americano. Yo creo que todo el mundo sí ha oído sobre Hollywood, ¿verdad? Todos. Pero si ustedes supieran que Bollywood, es decir, el cine indio, genera más películas que Hollywood. Pero ¿quién está mejor valorado en la mente del consumidor? Hollywood. Otro ejemplo podemos hablar sobre la NBA y sobre la Liga Mayor de Baloncesto de Argentina. ¿Quién tiene mejor valor? Mejor la valor NBA. De marca. La NBA, por supuesto, toda la vida, ¿verdad? Pero ¿sabían ustedes que el baloncesto de Argentina ha ganado mucho más premios que la NBA cuando ha concursado en las Olimpiadas? Eso es bien interesante. Entonces aquí vemos el poder del valor de marca. O sea, no es tanto en sí la calidad, sino cómo percibimos la marca. ¿Ok? Y esto es parte de estrategias de marketing. Parte de la estrategia. Otras estrategias, aparte, en la parte de posicionamiento, es número uno, atacarse uno mismo. Es decir, yo lanzo mi servicio, mi producto, lo mejor que puedo hacer es sacar otro igual o paralelo. Por dos razones. Una es porque soy más notorio.
2, aumento mi participación de mercado. Y 3, cuando logro notoriedad, la gente puede identificar. ¿Por qué razón ustedes creen que estas empresas como Unilever, Procter & Gamble, sacan como 5 tipos de jabón en polvo? Que es Rinso, que es Sedex, que no sé qué, hay como 5, ¿verdad? O champús, que está el Dove, el Pantene, el... ¿cuál otro hay? Head and Shoulder. Head and Shoulder, etcétera. ¿Qué es eso? Atacarse a uno mismo. Es decir, lanzaron el primer producto, después vinieron, lanzaron el otro, después lanzaron el otro, eso es atacarse a uno mismo. Están compitiendo las mismas marcas. Otra es llegar primero. Lo que hizo Netflix, llegó primero. ¿Sí? Y el que llega primero pega 2 veces. Esa es una regla de posicionamiento. El que llega primero pega 2 veces. ¿Sí? Entonces llegó primero, creó ese nuevo, digámoslo así, ese nuevo mercado que no existía. Llegó primero a esa categoría. Y fue el primero en posicionarse. Ahora bien, eso es algo bien interesante. Porque hay otros competidores que surgieron después de Netflix. Que a mi parecer tienen mejores películas de Netflix que Netflix. A mi parecer. ¿Sí? Películas más nuevas, películas más entretenidas, como por ejemplo Amazon Prime Video. A mi parecer tiene mejores películas que Netflix. ¿Sí? A mi parecer. Y mejor servicio. Exacto, un mejor servicio al cliente, tiene razón. Porque cuando yo he escrito a Netflix nunca me han contestado. Y cuando he escrito a Amazon siempre me contestan. Sí, tienen un mejor... También HBO, es cierto, Glenda. HBO tiene mejores series y mejores películas. Pero y hasta más barato. Y hasta más barato es. ¿Pero quién vende más? Netflix. ¿Y quién cobra más caro? Netflix. ¿Por qué? Llegó primero. Así de sencillo. Entonces, si llega primero, pega 2 veces. Vamos a ver. Yo siento que Netflix, hasta un cierto punto, vende como un estilo de vida, porque incluso hace un tiempo se hizo tendencia que las personas subían fotos de sus pies, ya sea acompañado o solo en sus camas viendo Netflix, con un tarrito de palomitas de maíz. Entonces, más que todo, ellos han vendido también una experiencia o un estilo de vida. Es cierto. Pero llegaron primero, eso fue lo que les valió, que llegaron primero. Y tiene razón lo que está hablando. Eso es lo que quizás muy probablemente estén vendiendo. Al final, tiene razón. Otra es el nombre. Si usted llega con un buen nombre, va a tener más posibilidades de tener un mejor posicionamiento. Y que tenga que ver el nombre relacionado con el producto o lo que hace. Por ejemplo, Duracell. ¿Qué me indica el nombre? A ver. Que va a durar bastante. Que va a durar un montón, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces yo me estoy posicionando bajo ese nombre. Que voy a durar un montón. Y todavía el anuncio del comercial era el del muñequito aquel, ¿verdad? Que no paraba. ¿Sí? Otra es posicionar la marca versus la empresa. Hay dos formas de posicionar lo que son los productos o servicios. Uno es a través de marcas y otro es a través de empresa en sí. ¿Ok? Vamos a ver, dice, igual a Starbucks, gente toma... sí, es cierto, Glenda, igual a Starbucks. Así es, la gente toma las fotos y las pone en las redes sociales. Así es correcto. Así es, nosotros mismos les damos publicidad, que es la mejor publicidad que existe, la boca en boca. Es la mejor publicidad que hay. Ahora bien, regresando a esto, por ejemplo, esta empresa Unilever o empresa Procter & Gamble, sí, ya pasé lista, Rodrigo, pero ya lo vi ahí, ya lo voy a apuntar. La empresa Unilever o Procter & Gamble, ellos posicionan marcas, ¿sí? Por ejemplo, Rinso. ¿Qué otra? Rinso. Ay, tantas marcas que tienen. Rexona. No te abandona. Parte de la publicidad, ¿verdad? Efectos de la publicidad. Bueno, ellos posicionan marca, ¿sí? Pero hay empresas como, por ejemplo, Bayer posiciona la empresa, ¿sí? Porque ellos dicen, si es Bayer es, bueno, ¿y cuántos productos tiene Bayer? Uf, miles de productos. 3M es otra, que posiciona la empresa, no las marcas.
¿Por qué? Porque tiene miles de productos. Entonces, ahí es muy, muy importante evaluar. Si me conviene poner posicionamiento mejor de empresa y bajo la misma sombrilla meter un montón de productos, o me conviene hacer posicionamiento por marca. Ojo con esto, que el posicionamiento por marca es más caro, porque tengo que tener un presupuesto para cada marca, ¿sí? En cambio, para la empresa solo hay un solo presupuesto para la empresa nada más, la misma sombrilla, ahí cubre todo. Es dos puntos de vista de poner un posicionamiento de marca o empresa. El otro es reinventar una categoría o subcategoría. Vamos a poner todo solo. Okay. Inventar una categoría o subcategoría, ¿sí? Que es básicamente lo del océano azul. Inventaron una categoría, que son los servicios streaming, ¿sí? En el caso de Netflix. Otra cosa es volver un defecto una virtud. Hace muchos años nosotros estuvimos haciendo un estudio de mercado en el cual una empresa de belleza tenía tintes en forma líquida. Eso ya casi no se miraba hace bastante tiempo. Entonces, resulta que el tinte en líquido se siente más el amoníaco. El amoníaco es la parte del químico que ayuda a abrir la cutícula, es decir, el cabello está formado como por escamitas, microscópicamente hablando. Entonces, el amoníaco hace que se abra la escamita, puedan retirar el pigmento y depositar un nuevo pigmento, que sería el color del cabello, ¿verdad? Y lo vuelve a cerrar. Esa es la acción del amoníaco. Pero se sentía muy fuerte la acción del amoníaco. Entonces, pero daba la casualidad que por ser en líquido, resulta que pigmentaba mejor el cabello. ¿Sí? Entonces se sacó un eslogan diciendo que sí, en efecto, era más fuerte, pero dura más. Y así fue que se comercializó y tuvo un impacto interesante. Volvimos un defecto, una virtud. También podemos posicionarnos por precios altos, precios bajos, atacar las desventajas de la competencia también. Lo podemos hacer. Como vimos, ¿se acuerdan? La guerra del marketing, ¿verdad? El ataque lateral. Podemos hacer eso, atacar las desventajas de la competencia. Por ejemplo, por decir algo, te aburres de esperar, yo te lo entrego más rápido. ¿Qué le estoy diciendo? Que el otro tarda un montón en entregar, ¿sí? Pero yo entrego más rápido. Entonces ahí me estoy posicionando como el más rápido. Si la competencia quiere ocupar ese posicionamiento, si usted lo agarró primero, como decimos en El Salvador, ya la regó. ¿Por qué? Porque se está metiendo en su posicionamiento. Y lo que va a hacer es darle publicidad gratis a usted, porque el consumidor ya va a tener en su mente, o ¿quiénes son los más rápidos? Ellos. El otro tarda más, ¿verdad? Etcétera. Esto ya lo vimos. Esto vamos a verlo rapidito, que va a ser razón para no nos atrasarnos mucho. Ok. Vaya, vamos a ver estrategias relacionadas a precios. ¿Cómo puedo hacer yo? Vaya. Primera estrategia. Hablando de costos y gastos. A veces se confunden, pero no es lo mismo. Sí, no es lo mismo un costo que un gasto. ¿Ok? El costo es lo que va implícito en sí, en el servicio y en el producto. Y gasto es aquello que me ayuda a poder producir o a poder vender. Por ejemplo, el costo de un producto es toda la materia prima, o si usted es una persona que lo revende, el costo sería básicamente lo que le cuesta el producto. Tal vez podría ser la traída del producto, si lo trae de fuera, probablemente se podría hacer uno de los costos. ¿Los gastos cuáles son? Todo aquello que usted tiene que gastar para poder producir el dinero. Por ejemplo, la publicidad podría ser una. Otra podría ser el alquiler del local. Otra podría ser los servicios fijos, el agua, luz, teléfono, internet, todo eso. Esos son gastos, no costos. A no ser que usted sea una agencia digital, entonces el internet ya se vuelve un costo, no se vuelve un gasto. Entonces tenemos que evaluar. El costo está implícitamente en el producto y servicio. El gasto no. Porque hay empresas o negocios que tienen demasiados gastos. ¿Sí? Habría que ver cómo podemos minimizar esos gastos y quedarnos solo con los costos. ¿Sí? Otro es incrementar los márgenes de utilidad. Y hay dos formas de hacer eso. O aumento precio o disminuyo costos. Estamos hablando.
¿Y cómo puedo aumentar precios? Teniendo un buen posicionamiento, teniendo un buen brand equity. ¿Ok? Otra estrategia es la estrategia del costo diferido. Aquí voy a tratar de explicarlo. Resulta que había una empresa aquí en El Salvador que vendía café. Producía y vendía café. Muy grande, por cierto. Ellos manejaban 3 o 4 marcas. 3 marcas, creo yo. La marca estrella que ellos tenían, ¿sí? La marca estrella y otras 2 marcas más. La marca más nueva de café, ellos querían lanzarla para un estrato un poco más bajo, es decir, que sea más barata, que se pueda mover más. Y decían ellos, ¿cómo puedo hacer yo para disminuir los costos? Y lo que hicieron fue diferir el costo. ¿Cómo? Hola, hola. No, no. Ok. Lo que hicieron ellos fue diferir el costo. Es decir, el costo del producto más barato, es decir, que querían lanzar, que estaba lanzando, se lo sumaron al costo del producto líder. ¿Sí? Es decir, diferieron el costo, lo trasladaron el costo al otro producto. Básicamente, todo lo que entraba de ese café nuevo era ganancia. ¿Por qué? Porque el costo se lo tiraron al otro. Y otra cosa que hicieron ellos es, como era café, ellos compraban toneladas y toneladas de café. Entonces esperaban que el café bajara y compraban café como para un año, así, en bodega, en bodegado. Entonces mantenían el costo bajo del café durante un año. Esa era otra estrategia que utilizaban, ¿sí? Estamos hablando de estrategias básicas de precio. Otra cosa muy importante es justificar las acciones de marketing financieramente. ¿Qué tanto a mí me va a aportar esta publicidad que estoy pagando? ¿Cuánto me va a generar? Si yo quiero comprar un panelito, ok, está bien, hay que comprarlo, pero ¿cuánto significa que me va a generar ese panelito? ¿Ok? A veces no lo justificamos. Y esto lo hablamos la vez pasada, ¿verdad? Precios de lista para mayoristas, supermercados, detallistas, precios sugeridos. Es decir, mantener básicamente precios de tal manera que al consumidor todo por todos lados le caiga el mismo precio. O casi el mismo precio, ¿verdad? Tal vez centavitos de diferencia. Entonces esta es una buena estrategia en cuestión de lista de precios. Otra cosa muy importante es la parte de la logística. ¿Sí? La parte de la logística. Hoy que está carísimo todo, ¿verdad? Especialmente importar o exportar algún producto. ¿Se han fijado en eso, verdad? Que se ha disparado toda la que es la cadena de suministro. Se ha disparado. Entonces, aquí nosotros tenemos que averiguar. Número uno, los Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Los Incoterms son los términos de compra-venta internacionales. ¿Sí? Por lo general, son 3 los que se ocupan, el CIF, el FOB y el EXWORD, ¿sí? Son 3, son como 15, creo yo, por ahí, tipos de Incoterms. ¿Qué significa? Que cada uno de esos Incoterms a mí me está diciendo algo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, está un Incoterms que el precio en sí de lo que me están vendiendo es desde la bodega del fabricante puesta hasta mi bodega. Ese es un precio. Hay otro precio que solamente desde la bodega del fabricante hasta el puerto del fabricante. De ello tengo que incurrir en el gasto de todo lo demás, ¿sí? Contratar servicios logísticos para que me traigan del puerto del fabricante a mi bodega, ¿sí? Y ahí podemos hablar del transporte multimodal. Es decir, que hay productos que de repente salen del fabricante, agarran un camioncito, y luego hacen un consolidado, es decir, en un solo contenedor meten varios. Y luego ese contenedor va otra vez por tierra hasta llegar al puerto. De ahí llegar al puerto, agarran el barco y me lo traen al puerto otra vez. En este caso puede ser Santo Tomás de Castilla o puede ser Acajutla, ¿verdad? Que se une en Guatemala y otro aquí en Acajutla, El Salvador, ¿verdad? Entonces, y ahí puedo, de repente viene y bajan el contenedor,
se va a una bodega para poderlo desconsolidar y luego me sacan mi producto, me lo ponen en mi camioncito y me lo traigo para la bodega. ¿Sí? En Estados Unidos se da mucho de repente que hay trenes de carga. Y un tren de carga es mucho más barato que un camión o que un furgón. ¿Sí? De repente dicen, ok, aquí hay una tarima. El operador logístico dice, ok, vamos a agarrar este furgón que viene, por decir algo, de Chicago o algo así. Chicago está bien al norte de Estados Unidos. Y de repente va, porque si yo vengo y pago un furgón desde Chicago hasta el puerto más cercano, está largo el camino. Me sale más barato que baje un poquito a poner ese contenedor en un tren y que me lo desplace tal vez a Nueva York o a Filadelfia, un lugar así, donde hay un puerto. Y de ahí agarran el contenedor y me lo traen. ¿Sí? Es un transporte multimodal, es decir, de varios modos de transporte. Entonces, todo eso se pueden ahorrar costos de esa manera. Lo que pasa es que la gente desconoce ese tipo de temas. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo ahorrar? ¿Necesito un seguro o no necesito un seguro? ¿Qué tipo de seguro necesito? ¿Necesito hacer un contrato o no necesito hacer un contrato? O sea, todo ese tipo de cosas son importantes averiguar antes de traer algo. Ahora bien, para los que son emprendedores, hay instituciones que ayudan a eso. Por ejemplo, las cámaras de comercio. Si está trayendo producto o quiere vender en Estados Unidos, está la Cámara de Comercio. Por ejemplo, en Los Ángeles, en California, en Texas. Hay cámaras de comercio de El Salvador en algunos estados de Estados Unidos que le pueden ayudar a todo eso. Está también la CONAMIPE. CONAMIPE está dando ahorita mucha asesoría en la parte logística, con gente muy experta, muy buena en este tema. Y es gratis la asesoría. Entonces, usted habla con CONAMIPE y están teniendo así reuniones de asesoría de exportación e importación y le explican todo esto. ¿Cómo lo pueden hacer, verdad? Para aquellos que son emprendedores y quieren exportar. Y por último, pues, tenemos lo que es la mezcla promocional. Tenemos las promociones de ventas. Como dijimos la vez pasada, las promociones de ventas se caracterizan porque se hace la promoción en un periodo de tiempo, no a lo largo del tiempo, sino que un periodo de tiempo establecido. ¿Sí? El telemarketing o televentas es cuando yo tengo gente vendiendo a través de teléfonos. ¿Sí? La publicidad, que pues ya todo el mundo la conoce. Tenemos también las relaciones públicas, que la vez pasada hablamos un poquito de relaciones públicas, la venta personal, el merchandising, no sé si expliqué la vez pasada sobre merchandising o no lo expliqué. ¿Y me recuerdan, compañeros? No lo explicó. No lo expliqué, vaya. Merchandising es la técnica que se ocupa para incentivar la compra por impulso, ¿sí? Es por esa razón que usted cuando entra a un supermercado siempre sale con más cosas de las que pensó comprar, ¿sí? O si entra por una botella de agua, sale con gaseosa, agua, churro, galletas y todo lo demás. Es por culpa del merchandising, ¿sí? Merchandising. Entonces, merchandising son esas técnicas que ayudan a vender o a comprar, a que las personas compren por impulso. Cada sección del supermercado está estratégicamente puesta para que guiar el recorrido del consumidor en todas las secciones. Y para tratar de incentivar todo eso. Entonces, ese es el merchandising. Hay almacenes grandes también lo ocupan. Dollar City, sí, también Dollar City. Dollar City, Simán también ocupa muchísimo merchandising. Simán es exagerado. Sears también. ¿Ok? Los supermercados, obviamente los supermercados. Algunos mayoristas también pueden ocupar merchandising. Aún los detallistas pudieran hacerlo. Hay técnicas para todo eso. Básicamente es hacer un vendedor silencioso, ¿verdad? Que nadie se dé cuenta y la gente compra por impulso, ¿sí? Y obviamente, pues, el marketing digital, que es a lo que nos vamos a enfocar de aquí en adelante. A ver. Ok, y ya entrando en materia. Antes de continuar, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Vaya, igual va. Hemos visto estrategias más que todo en productos y servicios, pero no tan tangibles, ¿verdad?
pero si existieran, siempre va mi duda más, va más al lado de los servicios. Si existiera un servicio como, no sé, algún doctor o, no sé, algún abogado, algún contador, por ponerle ejemplos, ¿cómo sería el manejo de una estrategia publicitaria ahí? A través de un posicionamiento. ¿Qué quiero posicionar del doctor, del contador y del cuál fue el otro que me dijo? Doctor, contador, Un abogado. Abogado. Por ejemplo, si yo quisiera posicionar a este abogado como abogado de divorcios, ¿sí? Yo lo puedo posicionar como abogado de divorcios, especialista en divorcios, ¿sí? Agarrar algo específico. Doctor, ¿cómo lo pudiera posicionar? Aparte de la especialidad que tuviera, podría ser atención rápida. Es más rápido, ¿sí? En el caso de los contadores, resolvemos problemas con el fisco, ¿sí? Y aquellos que tengan problemas con fisco, hey, mira, estos resuelven problemas con el fisco, ¿verdad? Se especializan en eso, ¿sí? Ahí estamos hablando de un posicionamiento específico en algo. Eso podría utilizar, esa sería una de las técnicas que podría utilizar, ese tipo de posicionamiento especificado en algo, ¿sí? ¿Qué otra técnica podría ocupar aparte de eso? Aparte del posicionamiento, déjeme ver. En cuestión de servicio, bueno, eso sería la básica, ¿verdad? Un buen posicionamiento en algo de eso. Bueno, ya que estamos entrando a marketing digital, un buen lead magnet, ¿sí? Un buen gancho, como decimos en El Salvador. ¿Cuál va a ser el gancho que voy a hacer? Consulta gratis, asesoría gratis, información, ¿sí? Todo eso es lead magnet. Información que genere confianza, ¿ok? Que genere que yo soy el especialista, ¿ok? Karen, dígame. Sí, Karen, levantó la mano. Bueno, ya no me dijo nada, pero no sé si queda contestada la pregunta, compañero. No, es que se me trabó, que le quería. Sí, es que el internet está algo lento. Lo que le quería decir era de que también podría ser aportando, ¿verdad? Con lo de los servicios, que esté en un lugar específico, digámoslo, en lo demográfico. Ah, sí, lugar es cierto. Accesible o donde haya seguridad más que todo, ¿verdad? Porque no cualquier persona va a ir a buscar un abogado si está bien metido, como decimos, ¿verdad? En un lugar, sí. Porque no sale de ahí, ¿verdad? Fíjese que tiene razón, también puede ser posicionamiento por lugar, es cierto, exclusivamente, bueno, tanto Google Ads como Facebook. Se puede hacer eso, hacer publicidad solamente en ese sector. En ese sector, en Estados Unidos se da mucho eso porque es demasiado grande. ¿Sí? Aún aquí en El Salvador se puede, ¿verdad? Abogado de divorcio en San Salvador, en La Libertad, en Cuscatancingo, aunque Cuscatancingo es un poco chiquito, ¿verdad? Pero en La Unión, en Santa Ana, sí, es un lugar geográfico específico. Tiene razón, compañera, muchas gracias. No sé, compañero, si quedó contestada la pregunta. ¿O profundizamos más? Perdón. Sí, creo de que quedó más o menos resuelta. Es que sí, tenía esa duda porque a veces uno puede ser de que trabaje para este rubro, ¿verdad? O sea, trabajarle más a profesionales. Entonces, así por eso tenía esa duda. Sí, algo que sí funciona bastante es un caso de éxito. Eso ayuda a posicionar bien. De repente, la prueba social, ¿verdad? Como le decimos, por ejemplo, cuando alguien... Cuando hay testimonio o algo así. Exacto, la prueba de pacientes. Social. Así es, el testimonio de pacientes. Eso ayuda mucho. Por ejemplo, cuando se fabrica una landing page, poner testimonios ahí. O videos hablando de la gente del caso de éxito, ¿verdad? Eso, la prueba social es fundamental y para servicios es fundamental la prueba social. Hablando ya de marketing digital, ¿verdad? Y hablando ya del tema. Porque eso genera más confianza. Genera confianza. Es como cuando uno va a comer algún, no restaurante conocido, sino que un lugar, de repente usted se va ahí por la Sultana, lugares así. ¿Y qué restaurante o qué comedor darán buena comida? ¿Dónde se va a meter usted? ¿Dónde está la gran cola, verdad?
Porque, si toda esta gente va a comer ahí es porque, bueno, entonces la prueba social. Eso ayuda muchísimo. Así que, el océano azul también podría ser una estrategia de océano azul o una estrategia de tendencias también. Enfocarse en las tendencias. Vamos a ver, ¿qué más? Podría ser también el marketing del miedo, la sensación de pérdida, marketing de lo prohibido. Todo eso le puede funcionar. ¿Alguna otra pregunta? Hoy sí quedó contestada la pregunta, compañero. Sí, sí, muchas gracias. Excelente. No, cualquier cosa, no duden en comentarnos, pues para eso estamos, ¿sí? Para eso estamos. Acuérdense que no ha venido el chofer, pero siempre hacemos respuesta a las preguntas. Bueno, vamos a entrar en materia de marketing digital. Vamos a ver, ¿qué es marketing digital? Marketing digital podríamos definirlo como un conjunto de estrategias volcadas hacia la promoción de una marca en internet o por redes sociales. Y aquí tenemos un pequeño comparativo entre lo que es marketing convencional y marketing digital. El primero es irrumpe en el cliente. ¿Sí? De repente usted está viendo bien contento y feliz la televisión y de repente aparece un anuncio, ¿verdad? Aquí es distinto. Aquí es atracción del cliente. ¿Sí? Aquí lo que queremos es atraerlo. ¿Sí? Que diga, aquí qué bonito esto, quiero ver qué es, ¿verdad? Y le dé clic. Esa es la idea. Lo otro es estar sentado en el producto o servicio. Es decir, cuando me refiero a productos o servicios que presentan en sí la cajita del producto o de repente hablan del servicio en la publicidad. Aquí la cosa cambia. Está centrado en el buyer persona, que cuando veamos ya más detenidamente vamos a hacer un perfil de buyer persona. Utiliza los medios tradicionales. ¿Sí? Utiliza los medios tradicionales. Y aquí, pues obviamente usa medios digitales. La comunicación es unidireccional. En cambio, aquí la comunicación es bidireccional. O sea, cuando lanza una publicidad en Facebook, de repente la gente dice, interesante, y le da clic, pero para ver el perfil, ¿sí? Y en el perfil dicen que interesante, le da clic para mandarle un mensaje, ¿sí? Si no es que usted pone una campaña que le dé clic y un solo mensaje, ¿verdad? Porque hay gente que de repente se mete a ver, o de repente deja comentarios, o le da like a la publicidad, ¿verdad? O la comparte también, ¿sí? Comparte la publicidad. Entonces hay más interacción en la parte digital. En la parte de convencional no, simplemente usted ve el comercial y ya, se acabó. No puede decir, mire, no me gusta, o le da manita para abajo, no se puede, manita para arriba tampoco se puede, ¿sí? Apunta a públicos amplios. Apunta a públicos amplios, es decir, que vamos a todos los que están viendo los noticieros del Canal 6 ahorita, ¿verdad? ¿Y quiénes son? Un montón de gente, ¿verdad? Y en cambio aquí no, aquí se centra en nichos de mercados específicos. Claro que podemos hacer diferentes campañas para diferentes nichos sobre el mismo servicio o sobre el mismo producto. ¿Sí? Busca vender como primera opción. Y aquí busca generar confianza y entretener. ¿Sí? Busca generar confianza y entretener, porque para eso se mete la gente a las redes sociales, para entretenerse. ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos que hacer, generar confianza y entretener. Se utilizan bastantes recursos. ¿Cuánto cuesta una campaña en la televisión, en radio, las vallas publicitarias? Uf, miles de dólares. ¿Sí? En cambio, ¿cuánto podría costar una campaña en Facebook, en Google Ads? Quizás la décima parte de lo que cuesta una campaña publicitaria normal. ¿Ok? Licenciado, en esa parte, fíjese de que yo he hecho campañas que han generado un poquito de resultados con $5. Claro, claro, por supuesto. Yo he hecho campañas hasta de $2. Bien optimizadas, ¿verdad? Bien optimizadas. Y sí, funciona. Todo va a depender también, ¿verdad? Depende de varios factores. Depende del tipo de servicio o producto y depende a quién va a ir dirigido y dónde va a estar el buyer persona. Todo eso influye, porque si hace una campaña de $5 en Estados Unidos,
muy probablemente no le pegue, pero si lo hace, por ejemplo, aquí en El Salvador o en Latinoamérica, ahí sí, ¿verdad? Pero sí, tiene toda la razón. Han hecho, hemos probado, bueno, nosotros hemos probado también campañas de $5 diarios. Y probado campañas de $2 diarios, porque sí las hay, pero es de hacerlo así bien puntual, ¿verdad? Bien puntual. Pero muchas gracias, compañero, por la aportación. Vaya, aquí vamos a hablar de tres conceptos importantes: la necesidad, los deseos y la demanda. La necesidad, como dijimos la vez pasada, me están preguntando, ¿cuál red social es la más recomendada para realizar marketing? Eso va a depender de qué tipo de servicio o producto se está ofreciendo, a qué tipo de mercado va. Eso va a depender, porque hay productos que se mueven mejor en Facebook, hay productos que se mueven mejor en Google, hay productos que se mueven en los dos, hay productos que se mueven mejor en LinkedIn, o LinkedIn, como le dicen, ¿verdad? O ahora que está entrando TikTok, ¿verdad? Hay productos que se mueven dependiendo del mercado, dependiendo del sector, dependiendo de lo que se va a ofrecer, así es la red social que se puede ocupar. ¿Ok? Respondiendo la pregunta. Eso va a depender. Ahora bien, estábamos hablando de necesidad, deseos y demanda. La necesidad, como decimos, es la carencia psicofisiológica de algo, y podríamos nosotros definir cuatro necesidades básicas del hombre: las fisiológicas, las psicológicas, las sociales y las espirituales. ¿Sí? Son cuatro necesidades básicas que tiene el ser humano. ¿Sí? La primera, que son las fisiológicas, está relacionado con el cuerpo humano. ¿Sí? Alimentarse, dormir, etcétera, ¿verdad? Las psicológicas están relacionadas con la psique del ser humano, por ejemplo, el sentirse amado, el sentirse seguro, ¿sí? Etcétera. Las sociales, hay necesidad social. Si no, mirémonos un año atrás en la cuarentena. Sufrimos porque no nos podíamos reunir con nadie, ¿verdad? Y tuvimos que estar a pura red social, ¿sí? A pura red social. ¿Por qué cree que las redes sociales han pegado tanto? Porque el ser humano por naturaleza es un ser social. Aunque parezca así todo amargado y todo, es social por dentro. Es casi imposible que alguien esté totalmente aislado. Serían casos bien raros, porque podría haber, pero serían bien raros esos casos. La inmensa mayoría nos gusta estar comunicados y conectados con otras personas. Ah, sí, es cierto. Hasta un juego llamado Among Us pegó. ¿Por qué? Por lo mismo. Por lo mismo, no solamente el Among Us, sino que también el juego este Free Fire, Fortnite, que se juega en línea. Y de repente, ¿qué sucede? Ahí se arman, ¿cómo se llama esto? Escuadras. ¿Y quiénes son los partes de la escuadra? A saber, un montón de gente que a saber de dónde es. Y ahí están. Ah, Parchis también, me está diciendo Juliana. Interesante, ese sí no me lo había oído, el Parchis. Me gustaría verlo. Y la parte de las necesidades espirituales, obviamente, pues, hay una necesidad espiritual en el hombre y siempre ha tratado de llenarla, ¿verdad? Por eso es que de repente vemos lugares de regiones muy remotas y la gente comienza a creer en algo. Cuando vinieron los españoles aquí a América, se dieron cuenta que eran religiosos también. ¿Y quién les enseñó eso? Nadie. La misma necesidad de conectarse con aquello que les dio vida, ¿verdad? Ahora bien, en la parte de los deseos, aquí se conjugan tres cosas. La personalidad, la necesidad en sí, ¿okay? La personalidad, la necesidad, la tercera es mi parte, me escapó. Ya la vamos a ver. Bueno, por ejemplo, dependiendo de la necesidad, la personalidad, la tercera es la personalidad, ya me acordé. Dependiendo de la necesidad que usted tenga, ¿sí? Dependiendo de sus gustos, que entra la personalidad, va a ver cuántas pupusas se va a comer, ¿sí? Y dependiendo de la personalidad, de cuáles le gustan, ¿sí? Porque no todos le gustan igual. Entonces, ahí viene la parte del deseo. Y la demanda simplemente es los deseos más el poder adquisitivo. Eso es la demanda, en otras palabras. Factores que afectan al consumidor. Hay dos factores muy importante. La primera es la preferencia o los gustos, y la segunda es el nivel de renta, es decir, que tanta capacidad tenga para comprar lo que desea o lo que le gusta. ¿Sí?
Ahora bien, hablando del consumidor digital, es un tipo de cliente maduro, proactivo, conectado casi que 24/7, consume bienes y servicios que los productores o proveedores ponen a disposición en el mercado físico o digital. ¿Sí? Casi todos, bueno, no casi todos, pero una buena parte, somos ya consumidores digitales. Compramos en línea. Algunas de las características del consumidor digital es que es omnipresente. Hoy las personas pueden comprar cuando quieran y desde el lugar que deseen. ¿Sí? Usted puede comprar casi que desde cualquier lado, especialmente si está en lugares como Estados Unidos, ¿verdad? Y ojo con esto, que esto es el futuro. Y el futuro bastante cercano. Esa brecha que existe, que aquí no hay ciertas cosas, como por ejemplo Amazon, eso va a ir desapareciendo. Eso va a ir desapareciendo. Ya vemos empresas como, por ejemplo, TransExpress, si no me equivoco, y no me acuerdo qué otra, Aeropost, también es otra, que trae las cosas. Usted lo compra en Estados Unidos y se lo trae. Pero poco a poco esa brecha se va a ir rompiendo. Va a llegar un momento en que, por ejemplo, Amazon va a estar en presencia mundial. Se va a pedir aquí en El Salvador Amazon y se lo van a venir a dejar. Eso ya viene. Todas esas empresas están trabajando en eso ahorita. De cómo cubrir el mercado mundial. Capacitado. Las personas conocen datos concretos acerca de la funcionalidad, beneficios, características intangibles que agregan valor a los productos o servicios. Es decir, la gente averigua. Googlea las cosas. ¿Sí? Hiperconectado. Ahora, hoy en día, peor después de la pandemia, hay una hiperconectividad. Todo el mundo está conectado ya. Todo el mundo. ¿Sí? Solo cierto tipo de personas no lo están, pero la inmensa mayoría ya lo está. Inclusive hasta el gobierno está haciendo esfuerzos para eso. Imagínense las escuelas públicas, les están dando computadoras ya con acceso a internet, pues. Ya pueden conectarse desde casi que cualquier lugar del Salvador. Y así están en varias partes del mundo. La conectividad de internet va creciendo a pasos agigantados. Impulsivo. El consumidor digital se guía mucho por estímulos, experiencias y micromomentos. Es decir, aquellos momentos chiquitos que de repente, ¡pum!, saltaron algo ahí y dijo, qué bonito, me gusta. Es independiente, es decir, no ofrece compromiso de por vida a ninguna marca, solo es fiel a sus necesidades. ¿Se puede crear fidelización ahí? Sí se puede. Claro que sí se puede, pero es un poco más difícil por el tipo de consumidor, que está más informado, ¿sí? Hay más competencia, pero sí se puede crear. ¿Es más exigente? Claro que sí es más exigente. ¿Por qué? Porque maneja más información. Antes de quizás mandarle un mensaje, o antes quizás de llegar a la landing page, averigua. ¿Quién es usted? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Ve los reviews y todo eso, ¿verdad? Ahora bien, así como el marketing tradicional tiene sus 4P, también existen las 4C del marketing digital. Y la idea es para influir en el cliente. ¿Sí? La mezcla de marketing de las 4C se centra en el cliente y consiste en todo lo que la empresa es capaz de hacer para influir en la demanda de su producto en un nuevo escenario como lo es el mundo online. Aquí vemos las 4C, que son consumidor, costo, conveniencia y comunicación. El consumidor estudia y comprende las principales necesidades del consumidor con el objetivo de crear y vender producto o servicio deseable y único. El costo de un producto ya no involucra el precio con tal de un producto, también tiene que ver con las ventajas de una marca, con las ventajas. Es decir, ya no en sí es el producto, sino que también ve la ventaja. La conveniencia que involucra todos aquellos esfuerzos que el cliente hace para poder adquirir el producto. ¿Qué tanto me conviene o qué tanto no me conviene? Y la última parte es la comunicación. Está orientada a la interacción, ¿sí? Hay una interacción, hay preguntas, la gente pregunta. Mire, ¿y cuánto cuesta? ¿No tiene descuento? ¿Cuándo va a terminar la promoción? Etcétera. Algunas herramientas o plataformas usadas en el marketing digital son el Business Manager de Facebook, el Facebook Insight, la biblioteca de anuncios de Facebook, Google Ads, Google Analytics, hasta inclusive está Google Ads, TikTok Ads y LinkedIn Ads.
Algunas de esas son, hay más plataformas, pero esas son quizás las más importantes. Sí, dicho sea de paso, Google Analytics es una plataforma muy, muy, muy buena que nos arroja datos en tiempo real de las campañas que suceden en Google Ads. Cosa que Facebook tiene ese desfase, porque las métricas que presenta Facebook no son en tiempo real. Tiene cierto desfase de tiempo. Y aquí tenemos un repaso rápido, que es el marketing. El marketing es un conjunto de actividades con el objetivo de conseguir, servir, retener y retener clientes para las ofertas de productos o servicios de empresas o individuales, es decir, o personas. ¿Cuáles son las cuatro P's del marketing? Producto, precio, plazo y promoción. En el marketing digital se utilizan canales de promoción y distribución de ventas tales como las redes sociales, tales como Facebook, Instagram, etc. Y una de las principales ventajas de la herramienta marketing digital, tales como Google Analytics, es que le permite a los anunciantes poder canalizar quiénes son compradores potenciales de nuestro producto o servicio por medio de palabras claves. Acordémonos que Google funciona a través de palabras claves. Cuando veamos la parte de Google, vamos a ver sobre la long tail y las palabras claves y todo eso. Llegamos hasta aquí. No sé si hay un comentario rapidito. Sí, quizás solo preguntarle por cuestiones de ignorancia mía. Ajá. Licenciado. La vez pasada yo estaba viendo el Google Analytics. ¿Sí? Decía que era free, ¿verdad? Pero claro. ¿Hasta qué punto es free o si hay que pagar cierta cantidad, así como se hace en Facebook, por ejemplo? Esa es mi pregunta, licenciado. No, Google Analytics es totalmente gratis. No cobran absolutamente nada. Lo que sí cobra es Google Ads. Ahí sí, ¿verdad? Cobran por las campañas. Pero Google Analytics no. Es totalmente gratis. Muy bien. Bien. Gracias. Gracias, licenciado. Perfecto. Entonces, caballeros, hemos llegado al final. Licenciado, yo tengo otra pregunta, disculpe. Dígame. Nosotros ahorita solo estamos enfocados a las campañas de Facebook Ads, o también veníamos Google Ads y, no sé, TikTok y LinkedIn. Fíjese que el programa de esa capacitación solo está más que todo para Facebook Ads, pero sí pienso tocar un poquito por lo menos de Google Ads para que tengan una idea. Eso sí. Y Google Ads es como más, me imagino, las campañas que se hacen en Google Ads no son iguales a las que se hacen en Facebook Ads. No, son diferentes, porque Google Ads es marketing, Facebook Ads es marketing de interrupción, ¿sí? O sea, te interrumpen, estás disfrutando y de repente te interrumpe la publicidad. En cambio, Google Ads no, es marketing de intención. Si yo voy a Google es porque tengo la intención de buscar algo. Entonces son diferentes. Bueno, en el caso de YouTube. En el caso de YouTube es de Google. Es de Google, es correcto. En el caso de YouTube, ahí sí cambia un poco. Ahí sí cambia un poco el asunto. Pero hablando de Google Ads, es así. Ok. Solo esas son mis preguntas. Excelente, Samuel. Muchas gracias. Bueno, caballeros, señoritas, llegamos al final. Nos vemos la próxima semana y feliz fin de semana y suerte con el examen. Viene fácil. Gracias, muy amable. Bendiciones. Bendiciones. Adiós.